Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, les voy a enseñar a hacer este bello girasol. Un llavero en forma de girasol con dos rondas de pétalos, sus hojas y un pequeño adorno. Bueno, el adorno lo pueden hacer ustedes con lo que les guste más. Pero lo importante es que les voy a enseñar a hacer esta belleza, que lo pueden vender muy fácilmente, es hermoso para venderlo. Para este proyecto vamos a utilizar esto que se pone a los llaveros, que lo pueden comprar en cualquier mercería donde hacen manualidades. Voy a utilizar separador, voy a utilizar nuestros especiales llenadores de napa o algodón siliconado, que lo tenemos a la venta por si acaso aquí en el Rincón de Ana María, nuestros llenadores, ahora que tanto está de moda los amigurumis. Vamos a utilizar un ganchillo de 3.5, aguja lanera y lanas de algodón en color amarillo, color marrón, color verde. Otra cosa que voy a utilizar es algodón siliconado o algodón o cualquier otro material que ustedes lo tengan en su país. Entonces vamos a empezar nuestro proyecto con nuestro anillo mágico. Hacemos una cadena y en el anillo mágico vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y empezamos. Cerramos con un punto enano o punto deslizado. Y aquí vamos a poner nuestro separador. Como son tan pequeñitos. Y ahora vamos a hacer aumentos. En cada punto vamos a aumentar. Vamos a aumentar un punto en cada punto. Entonces, primer punto. Segundo punto. Con su aumento. Tercer punto, aquí en la segunda vuelta sencillamente hacemos punto bajo, aumento todo con punto bajo. Debemos terminar con 12 puntos, debemos terminar con 12 puntos. A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y el último. 6 puntos, entonces terminamos en 12 puntos. Aquí en este cierre ya no hacemos punto deslizado, de frente hacemos medio punto. Sacamos el separador y ponemos aquí. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto. Un punto bajo y un aumento. Todos trabajamos en la tercera vuelta con puntos bajos. Entonces vamos a hacer un punto y un aumento. Debemos terminar en esta vuelta con 18 puntos. Un punto
y un aumento. Un punto y un aumento. Entonces, toda la vuelta, un punto y un aumento, debemos cerrar con 18 puntos. Entonces, aquí hemos cerrado con 18 puntos. Igual hacemos para subir un punto bajo. Volvemos a poner nuestro separador. Volvemos a poner nuestro separador y aquí en esta vuelta vamos a hacer dos puntos y un aumento. Entonces, debemos terminar con 24 puntos. Un punto, dos puntos y un aumento. Entonces, así vamos haciendo un punto, otro punto bajo y un aumento. Entonces, esto vamos a hacer toda la fila. Entonces, regresamos cuando terminamos todo. Debemos cerrar y terminar en 24 puntos. Entonces, aquí en esta vuelta terminamos con 24 puntos. Dos puntos bajos y un aumento. Aquí sí cerramos con punto deslizado. ¿Por qué vamos a cerrar con punto deslizado? Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Cerramos con el punto deslizado. Ponemos nuestro separador. Y aquí lo que vamos a hacer en la última vuelta, no vamos a aumentar nada. Solamente vamos a hacer 24 puntos, pero vamos a trabajar en la parte de aquí atrás. En esta parte de aquí atrás vamos a trabajar. Entonces, vamos a trabajar los 24 puntos. 1, 2. Acuérdese, estamos trabajando fuera, o sea, en la parte de afuera del punto. 3, 4 y así sucesivamente todo alrededor. Regresamos cuando termino. Entonces ya trabajamos toda la vuelta, acuérdense, en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque nos tiene que quedar toda esta parte de acá para poder trabajar las primeras hojitas. Los primeros pétalos. Entonces, 24 puntos y cerramos igual con la parte de atrás. Cerramos aquí con nuestro punto deslizado. Nuestro punto deslizado y sencillamente aquí cortamos nuestra lana y después sencillamente lo que vamos a hacer es pasar por este punto, pasamos por este punto, damos la vuelta y volvemos a pasarlo por el último punto, haciendo como un cruce para que se cierre este. Entonces queda así nuestra primera etapa de nuestro girasol. Ahora vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte vamos a hacerlo con color verde. Es lo mismo, hemos hecho un aro mágico, 6 puntos y después primero hemos hecho 6 medios puntos, ¿no? 6 medios puntos y después hemos hecho aumento, 12 puntos bajos. En la tercera vuelta hemos hecho un punto bajo y un aumento. En la cuarta vuelta hemos hecho dos puntos, ¿no?
1, 2, 3. En la cuarta vuelta hemos hecho 2 puntos y un aumento. Hemos terminado con 24 puntos. En la última vuelta no se hace ningún aumento, solamente se hace los 24 puntos. Pero en esta parte de acá, que es la parte de acá atrás, no se hace como en la primera parte, que es trabajamos en el borde. Sencillamente se hace normal, se hacemos los 24 puntos bajos en cada uno. Sencillamente tiene que haber 24 puntos para poder trabajar la unión. Sencillamente hacemos 24 puntos bajos. Trabajamos todo alrededor, 24 puntos bajos, así todo alrededor, contando los 24 puntos. Regresamos. Entonces, ya tenemos los 24 puntos. Acá sí cerramos con nuestro deslizado. Jalamos, cortamos. Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos con el marrón. Entonces nos van a quedar dos lados. Nos van a quedar dos lados. Entonces ahora vamos a trabajar este lado de acá. Recuerden que hicimos, ¿no?, un borde falso sobre esto. Entonces ahora vamos a trabajar con la lana amarilla. Vamos a trabajar con la lana amarilla. Para ello podemos empezar por cualquiera de los lados, ¿no? Si ustedes gustan, empiezan por donde terminaron, o si gustan, empiezan por otro lado. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Acuérdense que hemos dejado este punto falso. Entonces por aquí es donde vamos a trabajar. Hacemos una cadena y después hacemos lo siguiente en el primer punto. En el segundo punto hacemos medio punto. En el segundo hacemos medio punto. Luego vamos a hacer en el mismo sitio vamos a hacer un punto entero. Un punto entero. Luego vamos a hacer un punto entero doble. En el mismo sitio vamos a hacer un punto entero doble. Miren ustedes, un punto entero doble. Luego vamos a hacer tres cadenas. Uno, 2, 3. Y vamos a hacer aquí, pasamos por el tercer punto, pasamos y hacemos un punto deslizado. Luego vamos a hacer en el siguiente punto vamos a hacer un punto doble. Acuérdese, en el siguiente. Estamos trabajando sobre el borde que hemos dejado. Entonces hacemos un punto doble. Luego hacemos en el mismo sitio, hacemos en el mismo punto, hacemos un punto alto. Un punto alto. Luego allí mismo hacemos medio punto. Medio punto. Y cerramos, pero en el otro punto cerramos con un punto deslizado. Entonces ya salió el primer pétalo. Ahora vamos a hacer el otro pétalo para que ustedes lo tengan bien, ¿no? Para que lo entiendan bien. Hacemos medio punto bajo, medio punto bajo. En el mismo punto hacemos un punto alto,
punto alto o punto entero, como ustedes lo conozcan. Y luego hacemos un punto alto doble o punto entero doble. Bonito, ustedes lo hacen con paciencia. Y para subir hacemos tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Agarramos el primer, ¿no?, el tercer punto y hacemos un punto deslizado. Luego volvemos a bajar con un punto doble entero o punto alto en el siguiente punto. Acuérdense que estamos trabajando en el punto que dejamos adicional, ¿no?, en el borde que dejamos adicional. Luego en el mismo vamos a hacer un punto alto o punto entero y luego vamos a hacer medio punto y hacemos un punto deslizado, punto enano, punto cero, como ustedes lo conozcan, en el siguiente punto. Entonces, ven ustedes, así se va a ir formando nuestros pétalos. Acuérdense que estamos trabajando en el borde que hicimos, ¿no? En ese borde que hicimos. Porque esto de acá lo vamos a pegar con el otro para hacer los siguientes pétalos. Entonces, ya ustedes han visto, es medio punto, un punto entero, un punto alto doble, tres cadenitas y luego hacemos tres cadenitas, vamos al siguiente punto, hacemos lo mismo y cerramos en el siguiente punto con un punto enano. Vamos a volver a hacerlo para que ustedes lo entiendan. Medio punto, bajo, un punto entero en el mismo punto, un punto entero, luego un punto doble o punto entero doble, luego subimos con tres cadenas y hacemos un punto deslizado en la tercera cadena, hacemos un punto deslizado y luego volvemos a hacer lo mismo, pero ya en el otro punto, un punto alto. En el otro punto hacemos un punto doble. Luego hacemos un punto entero en el mismo punto. Luego hacemos medio punto. Y cerramos con un punto deslizado, pero en el siguiente punto. Entonces, así vamos a trabajar todo hasta acá, hasta llegar aquí. Regresamos. Entonces, ya estamos cerrando el pétalo, los primeros pétalos. Acuérdense que esto lo hemos trabajado en esta parte de aquí, donde hicimos el punto por detrás, ¿no? Esto lo hemos trabajado por esta parte de aquí, todos estos pétalos, quedando por lo tanto esta parte de acá para poder unir con el otro para poder hacerlo, ¿no? El otro sí se hace todo completo. Entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es vamos a juntarlo. A ver, ¿dónde hemos terminado? Hemos terminado aquí. Vamos a juntarlo aquí con nuestro punto. Con nuestro punto deslizado. O punto enano. Entonces aquí ya está cerrado esto de aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es juntarlos. Para ello, si ustedes gustan, cortan este hilo o de lo contrario sencillamente lo pasan. Para ello ustedes tienen que ver
que las otras hojas tienen que quedar así de esta manera, ¿no? Estas son las primeras hojas y estas son las otras hojas. Por lo tanto, tenemos que ver por dónde empezamos para poder ver que estas hojas queden así. Entonces, sencillamente vamos a empezar aquí. Sencillamente vamos a empezar aquí. Jalamos nuestro punto hacia el otro lado y hacemos una. Ustedes lo hacen bonito, lo jalan bonito, lo acomodan, hacen una cadena. Hacen una cadena y entonces en el siguiente punto van a hacer, en el siguiente punto tienen que agarrar ambos, los dos puntos de acá y los dos puntos de este lado. Entonces lo que van a hacer es un punto bajo. Es un punto bajo. Luego en el mismo punto van a hacer un punto medio bajo. Luego van a hacer un punto alto o un punto entero. Luego van a hacer un doble punto entero o doble punto alto. 1, 2, 3. Y luego van a hacer un punto triple alto. Uno, dos, tres y cuatro. Y subimos con tres cadenas. Uno, dos y tres. Tres cadenas. Hacemos nuestro deslizado en el tercer punto. Hacemos nuestro deslizado y cerramos. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, pero ya en el otro punto. Agarramos el primero de acá, el segundo de acá. Ambos tienen 24 puntos, por lo tanto ambos tienen que ir en cada lado. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Ustedes lo hacen en casa bonito. Entonces luego toca un punto doble alto en el mismo punto. Un punto doble alto. Luego toca en el mismo punto un punto alto. Un punto alto. Luego toca medio punto bajo. Medio punto bajo. Luego toca un punto bajo. Un punto bajo y luego cerramos con un punto deslizado, pero en el otro punto. Igual pasamos hacia el otro lado y hacemos un punto deslizado. Entonces aquí ya se hizo el primer pétalo de la parte de atrás. Miren ustedes dónde queda. Queda en la parte de acá. Acá están los pétalos. Ahora les voy a enseñar el próximo para que ustedes puedan ver. Entonces, entramos en el primer punto, traspasamos el otro, en otro punto y hacemos un punto bajo. Luego, en el mismo punto, vamos a hacer un punto medio bajo. Luego, vamos a hacer un punto alto o punto entero. Luego vamos a hacer un punto doble alto, y luego vamos a hacer, un punto triple alto, 1, 2, 3, en el mismo punto,
en el mismo punto vamos a hacer un punto triple alto. Luego subimos con tres cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Agarramos la tercera cadena y hacemos un deslizado. O punto enano o punto cero. Luego volvemos a bajar con punto triple. En el siguiente punto agarramos un lado, pasamos hacia el otro lado y hacemos nuestro punto triple. Luego hacemos nuestro punto doble en el mismo punto, hacemos nuestro punto doble. Luego hacemos un punto entero en el mismo punto, un punto entero. Luego hacemos medio punto, luego hacemos medio punto y terminamos con un punto bajo. Con un punto bajo y cerramos esto con un punto deslizado en el otro punto. Cerramos. Entonces así tenemos que hacer todo alrededor. Tenemos que hacer todo alrededor nuestras hojitas. Miren, ustedes van saliendo las hojitas hacia atrás. Estas van a estar más grandecitas. Y así tenemos que cerrar todo hasta aquí. Entonces, ya vieron el proceso. Cerramos todo. Les voy a avanzar hasta por acá antes de cerrar uno para poder echarle la napa. Entonces, regresamos. Entonces aquí ya lo tenemos avanzado, hemos dejado un pequeño espacio para poder poner la napa. Le echamos un poquito de napa o algodón, utilizamos nuestro. Nuestro rellenador de napa, que por si acaso está a la venta, cualquiera que lo quiera adquirir puede escribirnos o llamarnos, puede adquirirlos o llamarlos por teléfono. Ya saben ustedes que está a la venta. Entonces el relleno lo hacen dependiendo de cuánto relleno deseen utilizar ustedes. Si quieren un poquito bien gordito, un poquito más flaquito, ya depende de ustedes. Eso lo dejamos a criterio de ustedes. Entonces, sencillamente, ahora vamos a seguir cerrando. Vamos a seguir haciendo Estamos aquí ya cerrando nuestro punto deslizado. Volvemos a hacer nuestro punto triple alto. Acuérdense que estamos agarrando los dos. Aquí toca un punto doble en el mismo punto. Luego toca un punto alto. Luego toca un punto medio alto, perdón, medio bajo, un punto medio bajo. Ahí se desató esto. Un punto medio bajo. Luego medio punto. Y cerramos en el otro punto. Acuérdense, con un punto deslizado. Con cuidadito y cerramos con un punto deslizado. Entonces así, miren ustedes, esto de acá lo tenemos que esconder, así quedaría. Particularmente a mí me gusta hacer doble porque lo veo más bonito, ¿no? Veo la rosa, perdón, el girasol lo veo más real.
Entonces aquí lo que vamos a hacer, si ustedes gustan, de frente ponen la argolla. Yo siempre lo pongo con esto, pero para ello le hago primero, ¿no? Acá lo tejo. Entonces, ¿cómo lo tejo? Sencillamente hago 10 cadenas, unas cadenas. Y después le hago puntos deslizados. Puntos deslizados. En cada una de las cadenas le hago punto deslizado. Termino y regreso. Entonces, miren ustedes, ya hice la varilla, o sea, para poder ponerlo, ¿no? Sencillamente lo jalo por aquí. Jalo por este lado de aquí. Lo ingreso. Y hago esto, ¿no? Lo vuelvo a cerrar. Bonito lo cierro y entonces queda así. Y estos hilitos los voy a perder con la aguja. Y entonces así que queda nuestro girasol. Ahora le voy a enseñar cómo vamos a hacer las hojitas y este detalle. Estos detalles ya son adicionales. Entonces ahora vamos a empezar con las hojitas. Entonces ahora vamos a hacer las hojitas. Vamos a hacer la hojita. Para ello hemos hecho 13 cadenas. 13 cadenas. Y ahora lo que vamos a hacer es puntos deslizados. En el segundo punto agarramos y hacemos un deslizado, dos deslizados. Así tenemos que hacer 12 deslizados. Entonces regreso cuando tengamos los 12 deslizados. Entonces ya tenemos los 12 deslizados. Ahora vamos a voltear y en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado. Un punto deslizado. En el segundo punto vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo. En el tercer punto vamos a hacer medio punto. Medio punto. En el tercer punto vamos a hacer medio punto. En el cuarto vamos a hacer un punto entero. Un punto entero. Un punto entero. Luego vamos a hacer 4 puntos dobles. 1, 2, 4 puntos dobles. Con cuidado, ustedes con paciencia van a hacer los 4 puntos dobles. 1, 2, 2. Perdón, es doble. A ver, este es el tercer punto doble y un cuarto punto doble. Cuarto punto doble. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, el punto entero, el medio punto, el punto bajo y el punto deslizado. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces vamos a hacer un punto entero. Medio punto.
Medio punto. Un punto bajo. Un punto bajo y un punto deslizado. En el último, un punto deslizado. En el último punto, un punto deslizado. Entonces, así terminamos la primera parte de la hoja. Luego vamos a hacer una cadena, dos cadenas y vamos a hacer aquí, ¿no? En la segunda cadena agarramos un poquito del otro y vamos a hacer un punto deslizado. Listo, ahora empezamos. Un punto deslizado, un punto deslizado, un punto bajo, medio punto deslizado, un punto entero, y luego vamos a hacer cuatro, lo mismo que hemos hecho acá, cuatro puntos, dobles saltos, luego seguimos con lo mismo y nos vemos al final de la hojita. Entonces ya cerramos con un punto deslizado. Si ustedes desean, aquí mismo cortan el hilo y vuelven a empezar. Pero si desean, como son dos hojitas, vuelven a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y vuelven a repetir el mismo proceso, ¿no? Puntos, 12 puntos deslizados hasta cerrar hasta acá. 12 puntos deslizados. Regresamos. Entonces ya tenemos los 12 puntos deslizados y sencillamente vamos a voltear, ¿no? Vamos a voltear el hilo por este lado de acá y sencillamente vamos a hacer lo siguiente para seguir. Así que ya terminadas nuestras dos hojitas, dejamos un pedazo de hilo con lana para poder ponerlo en esta parte de aquí. Va en esta parte de aquí, lo cosemos bonito o lo pegamos como ustedes mejor lo prefieran. Y entonces así va a quedar nuestra hojita. Tenemos que ver el derecho al revés. Aquí está el derecho. Entonces ya ustedes lo acomodan y lo ponen bonito, sus hojitas, ¿no? Entonces ahora les voy a enseñar cómo hice el corazoncito para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, regresamos.